¡Wow! Está todo tan bonito. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¡A su madre! Karina, tu momento llegó. ¡Y la iré! ¡Iré! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chicos, ¿dónde está mi nombre? ¡Leila! ¡Leila! ¡Miguel! ¡Leila! ¡Hola! ¡Achuchín! ¡Mira, hay gorritos! ¿Sabes qué cosa? ¡Hay gorritos! No me van a intimidar tu tamaño, por si acaso. ¡Mira, hay gorritos! No, a mí tampoco me intimida tu pelo, ¿ah? ¿Eh? ¡Mira, hay gorritos! ¡Relájate, chochera! ¡Chatín, hay gorritos! ¡Eso para ti! ¡Para eso es para ti! ¡Ay, no! ¡No! Ahora sí, chicos, ¿quieren bailar con el show de la China? ¡Sí! ¡Lánceme la música, señor DJ! ¡El show de la China! Bienvenidos a todos a este programa diferente que nos transportará a nuestra infancia con esta temática infantil. Y hoy arrancamos el día recargados de alegría gracias a nuestra amiga Fabiane Hayashida. Que nos ha regalado este maravilloso show. Muchas gracias, Fabiane. Fuerte aplauso para los bailarines. Y Fabiane, tú te vas a quedar aquí conmigo, te vas a quedar con nosotros un rato porque vamos a jugar unos juegos que les van a gustar. El programa de hoy, les adelanto que está lleno de sorpresas. ¡Ay, me encanta! A mí me encanta jugar, así que va a ser un momento extraordinario. Bien, quiero agradecer también a la casita de Valentina que nos ha ayudado con este lindo decorado. Muchas gracias, de verdad. ¡Qué bonito día, eh! ¡Qué bonito día! Me ha gustado mucho verlos bailar e imaginármelos de niños. ¿Cómo eran ustedes de niños? Buenas noches, queridos participantes. ¡Señor Vergara! Muy buenas noches, muchas gracias por mostrarnos con su cabeza lo corrosivo que puede llegar a ser un poco de agua oxigenada. Muchas gracias. Ah, sí, qué feo. Eres faltoso, ¿no, Peláez? ¿Ah? ¿Cómo estás, señor? Como sabrás, en todo cumpleaños necesitamos una piñata, tú eres la piñata. Ahí está. Bueno, precisamente hay sorpresas. Se va a gustar la sorpresa de esta noche. Bacán, bacán. Señor Vergara, ¿cómo era usted de niño? Dios mío, yo era recontra... Yo era recontra terrible, hermano, de verdad. Siempre me gustaron las fiestas infantiles, de verdad. Sobre todo cuando reventaban la piñata. De verdad, me lanzaba, agarraba todos los juguetes, llevaba mi bolsita, llevaba. No daba tregua al resto no, de niños. No, para nada. Niño vas terrible. A llevar de bolsa verdad. Al cumpleaños. De verdad, ¡qué nivel! Bueno. Fiesta a la que iba, llevaba mi bolsa y echaba los bocaditos. Caleta nomás, luego los vendía. Participante Chihuán, ¿y usted cómo era de niña? Terrible. Terrible, en serio, todos eran terribles. Sí, pero... Sí, la verdad que sí. Derechita siempre, ¿no? Bien, bien, derechita. Bien. Fabiane, ¿tú cómo te los imaginas de niño? Uy, a Cori me lo imagino toda dulce, linda, como sus bebés, un encanto, la niña ordenada y buena, ¿no? ¡Mentira! ¿Me equivoco? Lamento decepcionarte, pero yo era una salvaje a media. O sea, era... Tarzán versión femenina. ¿En así serio? Era, ¿por así. Qué? No sé, me la pasaba en los árboles bajando mangos, tirando piedras, jugando con los sapos. Los sapos eran mis mejores amigos. Tenía ¿Los sapos? Sí, tenía sapos. Un caballo, era súper salvaje, salvaje a mil. Así como lo escuchas y te cuento mis historias, te mueres, mujer. Mis primos me tenían miedo.
¿Y cómo te imaginas a Karina Calmet? Karina me la imagino, tiene una cara muy dulce, es muy guapa. Ella de niña me la imagino así toda piqui. Piqui, piqui, como, ay, permiso, por favor, este es mío, esto es mío, así, más o menos. Toda tenía linda. Todas las muñecas. Todas las muñequitas. Ah, muy bien. No. ¿Cómo era Karina Calmet de niña? No, yo era atleta, era de la Federación Peruana de Atletismo, entonces me la pasaba en el estadio compitiendo. Una niña atleta, sí, una niña atleta, muy bien, muy bien. Me gusta que Karina Calmet fomente el deporte, me gusta. Peláez, ¿cómo eras tú de niño? Yo, ¿cómo era? Yo era muy tímido, aunque no lo crean. Y llegaba un cumpleaños, donde estaban todas las niñas, y yo me asustaba y me quedaba en la esquina comiendo gelatinas. ¿De verdad? De verdad, así era yo, muy tímido, muy tímido. Ay, Peláez, por favor, tú de tímido no tienes nada. Buenas noches, querido jurado. Usted, jurado Macías, lo imagino entrando a una casa y criticando los dulces. Uy, este dulce está muy azucarado, este pan está muy salado. ¿Cómo era usted? En realidad no te equivocas, yo comparaba los triples de los cumpleaños. Y lo comentaba con mi familia, por supuesto, ¿no? Ah, este triple está mejor pesado, que este. ¿Eh? Igual siempre me comía todos los triples. Jurado Rossinelli, ¿cómo sería la jurado Rossinelli, Fabián? Yo me imagino llevándose todos los dulces a la casa y el día siguiente diciéndole a mi mamá, a su mamá, ¿no? Mamá, ármame la lonchera así, así, así. Tal cual. Eso igualita. Es, desde muy es niña. Yo imagino a la jurado Rossinelli que desde esa edad ya sabía hacer sanguchitos de pollo. Yo creo que ella con el, ella nació sabiendo hacer sanguchitos de pollo. Con el don, con me el gusta. Don. Era muy parecida a Corina, todo lo que ella cuenta, porque mi familia es de la selva y también andaba en los árboles, con los animalitos, siempre. No era muy femenina, nunca tuve una muñeca, pero amaba y amo las fiestas infantiles. Ahora que se lo organizo a mis hijitos, me encanta. Así que acá estoy en mi salsa. Además, usted ha sido animadora de fiestas infantiles. Casi ha sido la competencia de Fabián. La buena sí. Sí, sí, sí. Y Karina chambeó en Nubeluz. ¡Claro que sí! Karina ha sido Dalina. Me va a criticar ahora, va a decir no, que no, ha hecho bien y qué mal. Y Miss Perú también ha sido. Estaba, qué bonito, de verdad, qué bonito aire este programa. Maestro Bocchio, ¿y usted cómo era de niño? Juguetón, no me gustaba mucho la comida, la verdad. Mi mamá siempre cuenta eso, de que no me gustaba comer y después entró la pasión por la cocina y cuando empecé a trabajar en los restaurantes, empecé a comer de todo por hambre, por la comida personal. Y con la comida personal, ahí empecé a descubrir que me gustaban las lentejas, que me gustaban los frijoles y empecé a comer cosas que antes me parecían no las más deliciosas, y ahora me encantan, ¿no? ¿A qué edad usted habrá aprendido a hacer su primer sanguchito con huevo y tocino, su primer sanguchito con pollo? A los 13 años, más o menos, empecé a cocinar algunas cositas así, con un poquito de complicación. Muy bien, muy bien. Ya a estas alturas debe ser un experto. De todas maneras, no lo dudo. Un experto. Muy bien, bueno, les adelanto que, como les he dicho hace un rato, el día está lleno de sorpresas, y hoy, como estamos de fiesta, solamente vamos a tener que hacer un solo plato. ¿En todo el día? Un plato. He venido hoy para un plato. Y antes de ese plato, vamos a jugar un juego que les va a encantar. Y tú nos vas a ayudar, Fabián. Sí, chicas. Es súper fácil, chicas y chicos. Voy a poner unas sillitas acá y ustedes solamente van a bailar al compás de la música. Y cuando pare la música, se tienen que sentar. Ya. No van a hacer trampas. Ya, las sillas musicales. Así es, exactamente. Así. Uy, el juego de las sillas. Y estos no se van a dejar ganar. Y ahora sí, por favor, ¡que entren las sillas! Me encanta este juego. Nunca pierdo. Muy bien, participantes. Ya tenemos las sillas aquí. Cuando yo toque esta corneta... Cuando yo toque esta corneta... Perdón, perdón, Fabiane, discúlpame, discúlpame. ¿Cómo, Karina, Karina, cómo? ¡Ay, qué horror! Cuando yo toque esta corneta, pauso música, tienen que ir por su silla. La competencia está en mí. Ella en mí me posee. ¡Eso, el baile del zapito! ¿Cómo baila el chapito? Dando brinquitos. ¿Cómo es? Acá. Ah, ya, ahora me lo complicó. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Bonita, bonita. Gira siempre para abajo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Vergara? Miguelito. No quiere saltar las sillas.
Karina, te quiero mucho. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Tú vas Fabián, tú. Tú vas a ser la notaria de la silla. Ha sido una prueba. Pero yo voy a medir. Como Fabián es una experta. Claro. Ha sido una prueba, ha sido una prueba. Yo veo todo. Participante de Chihuahua. Estás con medio cachete afuera. Soy chiquita, pero veo todo. No, pero ha sido una, ha sido una. Señora, su estación. Perdí. Qué tonto. 3, 2, 1. Música. Bate que bate, el chocolate. Bate que bate. Bate y bate, bate el chocolate. No se pueden detener, Un tatuaje en la... Y participante Rivadeneira con lo proactiva que estaba. Dios mío, a su estación. ¡Ay, ay, ay! ¡Cha madre! ¿Por qué me descuidé? ¿Para qué me ponen música, pues? ¡Vamos! ¡Uy! 3, 2, 1, ¡música! ¡Eso! Madre mía, con tal y no manden a Karina para el otro extremo del set, con la fuerza que tiene esa mujer, qué miedo. No quiso pelear, ¿no? Bien, bien. Me tiene harto, yo se ganó el beneficio también. ¿Y ahora qué será el beneficio? ¿Qué le dije? Pulpines. Bueno, después de este maravilloso juego de las sillas, quiero que despidamos con un fuerte aplauso a nuestra querida amiga Fabiana. Oh, gracias por esto, gracias. Tiene que ir a seguir repartiendo alegría por el mundo. No te vayas, Popis. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los quiero mucho y mucha suerte para todos. Gracias, chinita. Gracias. Chao, cuídate fuerte, gracias. Chao. Cuídate. Chao. Chao, China. Muy bien, participantes. Notarán que en sus estaciones hay unos globos de helio. ¿Los han notado? ¡Ay, no! ¿De quién? De helio. ¿Los ve así? El helio es ese gas que permite que los globos estén como levitando, participante de Chihuahua. En sus cajones encontrarán una pinza. Van a tener que utilizar esa pinza cuando yo les diga para reventar el globo de helio. Y a mí no me gustan la bulla. Las cornetas, ahora tener que reventar globos. Porque el globo de helio es el que les indicará cuál será el maravilloso plato que van a tener que cocinar esta noche. ¿Qué, platos individuales? Por supuesto, como siempre, señor Vergara. Le va a encantar, ¿eh? Le va a encantar y además va a ser juego con su cabello. ¡Ah, su! Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar. ¿De fresa? Muy bien. ¿Qué nos tocará cocinar hoy? Ya han hablado algo del pelo de Vergara. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡A reventar! Dicen quequito, solamente que acá le echan merengue, le echan crema, esa vaina, y acá hay misma cupcake, cupcake. Cupcakes. I beg your pardon. Participante Vergara, ¿qué, ¿por qué no lo noto tan efusivo? ¿Qué es que no le... ¡Cupcake! Muy bien, muy bien. Karina, ¿cómo es? No, una sola vez nomás. ¡No! Participante Vergara. No sé cocinar. ¡Ay, ya! ¡Quequitos! ¡Ay, quequitos! Participante Vergara. No sé cocinar queques.
¿qué es lo que pasa con los cupcakes? ¿No le gustan? No, son ricos, deliciosos. Entonces, es lo veo un poco desilusionado. Que no sé preparar, me causa. ¿Pero usted qué ha sabido preparar desde que ha llegado, participante Vergara? No me subestimes. Yo jamás. No me subestimes. Jamás lo subestimaría, participante Vergara. Solo que me ha parecido curioso. Participante Chihuahua, usted ya está desarrollando su estrategia, ¿eh? Interesante. Desde que lo pone en inglés ya me fastidia. De verdad. ¿Qué, qué? Hubiera sido quequito de naranja. Cupcakes. El día de hoy les toca preparar unos cupcakes utilizando un elemento especial. Van a utilizar los jugos de fruta de Biomayo. Así es, chicos. Y muy atentos porque dos de ustedes van a preparar cupcakes de agua y manto y dos de ustedes van a preparar cupcakes de aguaje. Pero sobre todo lo importante es que van a usar el jugo Biomayo. Es importante saber que tanto el aguaymanto y el aguaje son frutas que contienen vitaminas y aparte tienen antioxidantes, que son súper importantes para las funciones cardiovasculares. Ambas frutas son deliciosamente nutritivas con muchos beneficios para la salud. Además de eso, hoy van a poder utilizar un nuevo instrumento para cocinar que es un temporizador, ¿no? Un temporizador es un timer. En español, temporizador, y van a poder tener claro el tiempo de cocción de las preparaciones que necesitan, ¿no? Bien. Está la situación ahí con sus herramientas. ¿Qué? Ahí está. Muy bien, participantes, vamos a tener que hacer exactamente 10 cupcakes. ¿10? 10, participantes. Como tú Vergara, lo preparas. Esto es producción en masa, Dios. De verdad, no se preocupe. ¿Y todavía 10? ¿A qué se le ocurre? Ojalá y pueda hacer 2. Para la elaboración de estos 10 cupcakes, vamos a tener exactamente 60 minutos. Lejos, 60 minutos. Es un montón. Es un montón de tiempo. ¿Pero cuánto se mucho, esto? Mucho, que 40 bajarle. Minutos. Esto es algo ya, ya. Que se hace durante las loncheras en la mañana. Sí. Es algo sí, que hacen chiquitos. Hasta los niños. Son chiquititos. Muy bien. Además, vamos a tener que preparar estos cupcakes, estos quequitos, participante Chihuahua, con una temática especial. Sí, cada uno va a tener una temática especial. ¿Y saben cómo lo vamos a decidir? Lo vamos a decidir con el momento cumbre de toda fiesta infantil. Y después de eso le voy a explicar su beneficio, participante Chihuahua, porque su beneficio está relacionado con este momento. ¿Cuál es el momento cumbre de toda fiesta infantil? La piñata. La piñata. Ya sé, los cupcakes están dentro de la piñata. Hoy día les dije que esta noche iba a estar cargada de sorpresas. Y tenemos una sorpresa de piñata que les va a encantar. Así que, por favor, atentos y recibamos a la piñata. ¡Epa! ¡Con tu cara, pelada! Señor Vergara. Barrabás hecho una piñata. Le dije que le iba a gustar, participante Vergara. Le dije que le iba a gustar. Muy bien, participantes. Esta piñata contiene unos monederos con temáticas de cupcakes que ustedes tendrán que utilizar para decorar sus quequitos cuando les toque hacerlos. ¿Estamos? Muy bien, yo les voy a entregar este mazo. Ustedes van a golpear la piñata. Y cuando logremos abrir la piñata, cada uno de ustedes va a tener que coger uno de estos monederos. Perfecto. ¿Estamos claros? Clarísimo. Muy perfecto. Bien. Perfecto. Soy la primera. ¡Qué emoción! Vamos a reventarle la frente. 3, 2, 1, ¡va! Por todas las veces que te acercaste a mi mesa. Muy bien. No, uno. Es uno nomás. ¡Ay, era uno! Es uno y le pasa al siguiente. No quiero golpear esa piñata, me asusta el ruido. Adelante, 3, 2, 1, va. ¡Ay! ¡Au! ¡Fuerza! Karina, ¿por qué? ¿Por qué? Suéltate, suéltate. Si nos llevamos tan bien. Eso no se va a romper nunca. Muy bien, muy bien. Muy bien, participante Chihuahua. Está difícil romperlo. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿ah? Dios mío, qué brava. Lo siento, pelada, ya fuiste. Te voy a reventar. ¡Hala, caramba! Esa me ha dolido hasta a mí. ¡Ah,
su madre. Está muy dura esa piñata. Miércoles. Muy bien, muy bien. Para dale, Chato, inténtalo. Creo que va a haber que bajar un poco la piñata. Creo que va párate a haber aquí, que párate aquí, párate aquí, párate aquí. Claro, no se vale. Nosotros somos chaparros. Leila, con todo respeto, Leila, ya, tu tallarín te va a ayudar a picar. O sea, yo tengo que saltar. En cambio, tú no. Tú así nomás, chiqui, yo. Au. ¿Por qué, señor Vergara? ¿Por qué? Muy bien. Hay que cambiar de palo. Le voy a dar un palo un poco más duro. Ay, Peladio. Bueno, cuidado, vamos. Cuidado. Ahora sí, cuidado. Cuidado con los jurados, por favor. Cuidado, ¿ah? Por todo el tiempo que me has hecho perder. ¡Ay! No, cuidado, mira. Cuidado. Dios mío. ¡Epa! Dios. Este es bien cabezadura, ¿no? Igualito te vamos a partir, ¿sabes? ¡Leila! 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 ¡Ya te mordí! ¡Vamos! ¡Ya! Muy bien, busquen el tesoro. Y dale con Leila otra vez. Ella reventó la piñata, pero está bien. Está bien. Eso yo sabía que iba a pasar. Pero vamos a ver qué pasa hoy en la cocina. Ay, miércoles, tiene un beneficio, ¿no? Participante Rivadeneira, ¿qué le ha tocado? Mira, me tocó la selva. La selva, justo que ella había dicho que era como la niña de la selva, ¿no? Sí. Qué loco. Justo estaba pensando hacerlo como de plantitas, pero... Y me tocó selva. Participante Vergara, ¿qué le tocó? Música peruana. Música peruana. Música, hermanito. Caramba, caramba, muy bien. Usted una y se ha muerto mi abuela, ay. Se ha muerto mi abuela, ay. Eso, me gusta. Ayer lo veo motivado para el reto de hoy. De nada. Participante Chihuahua, ¿qué le ha tocado? O sea, yo no entiendo ya. ¿Por qué? Diga. Espacio. Buenísimo, le va a encantar. Espacio. Estrella, planeta. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa cosa? Participante Calmet. ¡Princesas! ¡Oh! ¡Epa! ¡Ay, para ella! ¡Oye, qué casualidad! Me encanta. Muy bien, participantes. Entonces ya tenemos todos nuestra temática. Dado que a cada uno nos ha tocado una temática distinta, van a encontrar en el almacén unas cajas con un icono que representa sus temáticas. Cuando sea el momento, van a tener que agarrar su caja porque esa es la que los va a ayudar a decorar sus cupcakes. ¿Entendido? El beneficio de la participante Chihuahua, para que vea. ¿Ves? A mí me gusta que usted sonría, participante Chihuahua. Aquí empiezan, de aquí para arriba. Su beneficio, usted tendrá una caja, miren, la tengo aquí, esta caja, uy, está pesada. Esta caja contiene todos los ingredientes que usted va a necesitar para la elaboración de sus deliciosos quequitos. Dale con Leila. El beneficio, maravilla, claro. El de ella sí es un beneficio. Bueno, mira, tanto esfuerzo, mire ese beneficio que he ganado, ¿no? Así sí, sigo compitiendo. Así que yo se la voy a entregar en breves instantes cuando el resto tenga que empezar a ir al almacén. ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Participante Chihuahua, su caja. Sus pura, ingredientes. Hijo, pura, bebé. Cuidado, que se rompen los huevos. No, nada, no se te rompe nada, tranquilo. Sí, ya sé. Vamos. Y esto, más elástica. Aceite. Espero que me hayan traído todo porque si no, me puedo molestar. Este beneficio me asfixia al final. Hay muchas cosas y no sé por dónde empezar. La verdad que Miguel veo que está al menos concentrado porque se está asegurando de agarrar los sabores correctos de Bio Mayu, que son de aguaje y de aguaymanto. Estoy en el almacén y todavía no me ubico con el orden de las cosas.
lo más importante, señora. Lo que le falta a algunos. Los huevos. ¿Polvo de hornear dónde está? Ay, quite. ¿Polvo de hornear acá? No, este es azúcar impalpable. Al lado, ah, pues. Ah, gracias, mi Cori Bella. Gracias por decirme dónde está el polvo de hornear. De verdad, si no, no lo hacía. Menos bulla, ¿ya? Que estoy concentrada. Batería, por si acaso, acá no estás con tus matadorcitas, ¿ah? Calla, oye. Natalia, por calla, si acaso, causa. Calla. ¡Las manos! ¡Me sirven pa' poco! Las manos grandes en repostería, que hay que ser tan delicados, no sirven, no ayudan. Azúcar blanca está bien, ¿verdad? Una taza, dos tazas de harina. Harina. ¿Está bien con harina de trigo? ¿Harina de trigo está bien? Miguel Vergara, orden, por favor. ¿Es harina de trigo está bien? ¿Te puedes callar, enano? Escúchame, no grites, no grites, me desconcentro. ¿Harina de trigo? No grites, allá, lee, lee, lee. ¿Harina de trigo está bien? ¿Harina de trigo no? Dime, harina de trigo. No, ya écheme harina de trigo. Ahí tengo harina de trigo. Ya. Harina de trigo. ¿Querés con harina de trigo? Ahí dice, ¿sí? Pues sí, hijo. Pues ya tengo harina de trigo, ya. ¡Cállate! ¡Me desconcentra! Ay, Miguelito, es que tú te lo mereces. Mira, que a ti te gusta que te traten mal, ¿no? Siempre lo dices. Ahí está, pues. Toma. ¿Cuál es la naranja que se raya? Leila. Otra vez. ¿Esta es preparada o sin preparar? Prepárala tú. Bueno, ¿cómo ven al participante Vergara esta noche? Parece un buen pastelero. Vergara, Nelly Rosinelli ha dicho que te ve que eres un buen pastelero. Pastelero, pásame un pastelito. Pastelero, pero bien calentito. ¡Pastelero! Hola. De verdad, uno no puede trabajar así. Todo el mundo habla, todo el mundo grita, me desconcentra. Uno no puede perder la concentración. Una cosa es estar en un coliseo con 7000 personas y otra es estar con un ahí que grita y grita y grita y no me deja en paz. Karina, la veo súper metódica. Esa técnica es un poco ortodoxa, pero ahí está, metiéndole. La receta es demasiado larga, entonces si no hago todo a la vez, no voy a terminar. En este mundo de los cupcakes o en los bizcochuelos en general, es muy importante separar secos de líquidos. Y luego los secos, los líquidos, perdón, ir agregándolo a los secos, ¿no? Y batir bien los líquidos, porque hay huevos, eso va a ayudar a inyectar un poquito de aire. Cuando se mezclan los secos con los líquidos, hacerlo con espátula, tratando de evitar perder la mayor cantidad de aire. Entonces, de manera envolvente, y ese aparejo, masa líquida, ponerlo en los cupcakes, hornear, enfriar, y ese ya sería el primer gran avance para que todos terminen en a tiempo, por lo menos el bizcocho, ¿no? Sí. ¿Alguien me puede decir cómo mido la taza de azúcar? Con esto, mi reina bella, con esto. ¿Y dónde es una taza? Ah, una taza, yo te ayudo, mi reina, yo te ayudo. Acá, este al es uno. Taza, el ocho. Ya, gracias. Buena, Chato, te hiciste barrio. Una. Es que esto de las medidas, o sea, de verdad, es más fácil agarrar un puñado, dos puñados, tres puñados que una taza, un cuarto, tres cuartos, o sea, no va conmigo esto. Participantes, quedan 50 minutos, ya pasaron 10.
Ay, muy nerviosa. Se te ve ordenada. Ay, no sé. Un poquito más acruda, vamos a probar. Oye, estás bien, Karina. Sigue así. Estás, mira, ya tienes esto listo. Nadie más lo tiene listo. Estás marchando muy bien. Ay, qué nervios. Dale, dale. Nunca en mi vida he hecho esto. Nunca en mi vida he hecho esto. ¿Qué temática te toca? Ah, princesas. Princesas, princesas. ¿Estás segura? ¿No por una cuchara? ¿No habría un cucharón que sea más... para que no te ensucies tanto? No sé, no sé. Yo estoy ahorita pensando dónde está el abrelatas. Pero también me acuerdo que hay... Tienes ay, tiempo. Leche entera, no sé. ¿Tienes, está lista para abrir, mira, tiene su ojal sí, ¿no? Para jalar. ¿Y el otro es con leche entera o con otra? Ay, besa, ¿qué está? Con ese, claro. Se llama cucharón de concha. Eso. Tres cuartos, ahí nomás. Sí, pero se está chorreando, ¿no? Y no se tenía que chorrear, creo. No va a pasar nada. Nunca en mi vida he hecho un queque. Vamos, Karina, siempre viene la primera vez y lo estás haciendo bien. Así que concéntrate. Tú puedes. Vamos. Se me sube por aquí, se me sube por allá. Tú me hiciste brujería. Brrr. Ya, Leila, eso ya está, ya. Mira, Karina ya terminó su masa. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? ¿Cuál a cuál? El líquido. A la seca. A lo seco. ¡Bocchio! Y ahí eso, con la espátula, le das vuelta, vuelta, vuelta. Procura de que no te quede ningún tipo de grumo, ¿no? Ajá. Si ves que te quedan grumos, le metes la batidora eléctrica. Entendido, profesor. Muy bien. ¡Bocchio! ¡Hermano! No te olvides que tu caja de decoración está en el almacén. No te olvides de traerla, está ahí. Ya como, ya. Espera un ratito, por favor, Miguel. Anda a tu sitio que ya voy a llegar. Esto está listo. Ahora monta tu... monta tus cupcakes, tus pirotines. ¿Usted cree que está listo, profesor? Sí, está, 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 está. Avanza. Profesor, yo estoy confiando en usted. ¿Eh? Confía en mí. Confío en él a ojos cerrados. Si él dice que está bien la masa, pues está bien. Ni tocarla. Miguel, ya como, tú tienes que esperar a que yo venga a tu sitio. Estoy hablando con tu compañera que encima ha ganado el primer reto y te quieres ir a meter ahí por los palos. Papito lindo, mira, ya está líquido ya. Ya está, listo. Ya, lo zampo todo. Ya, no, ¿cómo era, pues? De poco a poco. ¿Este acá? Sí. ¿Así era? No, este acá. Ah, pues. ¿Todo le echó? Sí, anda echando y mezclando. Ya, Miguel, ahora tienes que... espero que hayas pesado bien las cosas. Sí, 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 la verdad que sí. He seguido las instrucciones. ¿Está mal? Todo he seguido. ¿Qué fue? No me asustes, ¿qué? ¿Qué has echado acá? Todo lo que hice acá, pues. ¿Esto pica? No, ¿por qué pica? ¿Por qué pica? No sé, pues debes echar ají en algún lado. Ajá, pica. ¿Por qué? ¿Por qué pica? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aceite vegetal. ¿Qué es esto? Aceite. ¿Y qué dice acá? Aceite de oliva extra virgen con ají. Eso me pasa por distraído, de verdad, por desesperado, por no leer. Agarré por agarrar nomás. Por eso es siempre bueno chequear a los compañeros. Esta vez por leer. Hay que sapear mejor. Voy a volver a lo de antes, a sapear. Oye, pica, pica fuerte, ¿verdad? Gracias por venir. Te amo, Giacomo. Ya, empieza de nuevo. Sí, vamos, tú puedes, tienes tiempo, concéntrate. Hay gente negada para la cocina. Después estoy yo y después está el chat. Distraído, hablador, pero esto ya es demasiado. Aceite de oliva y con ají, no chato. Corina, ¿cómo vas? Esto tiene buena pinta, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, te imaginas. Este no pica, por lo menos. Está por bien, lo está menos, bien. Por lo menos, bueno. Ya, ¿estás lista con esto? Ya, listo. ¿Dónde está tu bandeja de cupcakes? La tienes acá, está ahí al fondo entonces. ¿Aquí está? No, 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 está allá, mira, en donde está la vajilla. Voy. No te vayas, cupcakes. No te vayas. Ya, ahora esto, Corina. Vamos a ponerles. Te sugiero que le pongas dos por cada una, para que con una tal vez puede ser muy delgadito. Pone okay. Dos por cada una, de ahí pones tu aparejo. Cuando es una masa líquida se ¿mi llama aparejo? Aparejo, aparejo. ¿Ya cómo? ¿Me estás diciendo aparejo? ¿Tenía que traer a mi pareja? ¿Tenía que traer a Mario? Cuando una masa es líquida, es aparejo. Cuando okay. Es una masa dura, es masa. Okay. Esto, aparejo, dura, es masa. Ok, aparejo. Ya, entonces, yo te sugiero que trabajes, como le dije a Karina, con tu cucharón de concha, la cuchara grande con la que servirías una sopa, y con la otra cuchara. Entonces, con una,
Con una coges tu aparejo, echas y con la otra cuchara cuidas de que no caiga la última gota, ¿vale? Para que te quede todo adentro, no esté cayendo por los costados. Sí, señor, sí, ¿sí señor. ¿Me entendiste, no es sí, cierto? Sí, claro, obvio. Muy bien. Entiendo todo. Participantes, quedan 40 minutos. 40 minutos. Aparejo. Aparejo. Casi la... ¡Leila! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Esperando que me... ¿Cómo vamos, Karina? Ahí estoy avanzando. Te veo súper avanzada. Con el... Esto de acá, el mascar blanco. Veo bien tu mermelada. Yo creo que tengo que subir un poquito esto de repente. ¿Ya le echaste el dulce? Sí. Ya es el azúcar, el limón y las fresas. Mm. Buen sabor de la mermelada. Punto de azúcar bueno. Sí. Está tal cual y la... La receta. Y esto supuestamente... Te va a salir bien entonces. ¿Cómo vamos con los cupcakes? Ya los hiciste. Ya están en el horno y supuestamente los tengo que sacar en 15 minutos y llevarlos a esa especie de cosa. No vayas a estar abriendo y cerrando el horno, abriendo y cerrando porque juegas en contra con las temperaturas y la idea es que entre el menos cantidad de oxígeno posible para que crezcan bien bonitos tus cupcakes. Solo míralos y anda chequeando desde ahí que estén doraditos. Ya. ¿Ya? Te va a salir bien. Gracias. ¿Por qué crees que te pasó lo del aceite picante? No me di cuenta, de verdad. Por apurado no me di cuenta. Por que, apurado. Sí, la verdad, por apurado. Uh-huh. Pero hay que verificar siempre los ingredientes, sí. Y sobre todo en la repostería, porque a veces en la cocina de así de platos criollos como los que hemos venido haciendo, puede ser un poco creativo, pero en la repostería ¿puedo ir aquí, es hablando? Tienes que batir tú, mentira, mi con reina. Fuerza, con esos brazos fuertes que han trabajado en Chiclayo. ¿Cómo se llama? En el mochoque. Mochoque, yo trabajaba así en el Mercado Modelo. Saludos a todos los del Mercado Modelo de Chiclayo. Yo vendía huevos, Miguelito, yo vendía huevos. Con fuerza, con esa fuerza que picabas los pescados. Ah, su madre, ¿qué tal brazo? Dios mío, tengo que ser como Leila. ¡Hala! Oh. ¿Y no hay batidora por si acaso? Ajá, para hacer mermelada de fresa. ¡Cori, cómo estás! No me hables en este momento. Ay, estoy demasiado atrasada. O sea, todos están súper avanzados y yo estoy bien atrasada. Ay, no, qué rabia. Leila, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya tus cupcakes están en el horno? Ya hace rato. Perfecto. No vayas a estar abriendo el horno porque eso no, hace no, que... se puede ser. Ajá, se bajen. Tenía el otro lado las cosas. Dime está la bien. Verdad. Está bien. Está rico el sabor. ¿Todavía no haces las mermeladas? No, ahí voy. Ya, te recomiendo que lo piques lo más chiquito posible. ¿Estarán lavadas? Para que te ayude. Lávalas. Así que simplemente sácale las hojas y hazle un corte bien chiquito para que la mermelada se forme más rápido en la consistencia que requerimos. Ya. Yeah. La masa va muy bien. Me parece que estoy un poquito retrasada. A ver, ¿cómo van tus cupcakes? Ya en el horno, esto es lo que te ha quedado. Ya en el horno, ¿verdad? Sí. Vamos a probar sí. El sabor de tu masa. Claro que sí. Buen sabor. Muy rico, gracias. Esmérate, ay, perdón, este es tu tacho. Esmérate en tu mermelada. Como ya estás un poco atrasada, pica las fresas súper chiquitas. Mientras más chiquitas las piques, cuando estén en la sartén en el fuego, te van a consumir más rápido y va a generar la consistencia que requieres para tu mermelada. Ok. Ya no las vayas a meter muy grandes. Ya. Los cortes más chiquitos que puedas. Sí. Vamos bien, Cori. El sabor Muchas está gracias. Bueno. Esmérate en tu decoración. Piensa que es para tus bebés. Oh. Mira, los cupcakes de Karina. ¡Bien! Con un cuchillito hasta el centro. Si sale seco, está. Está exquisita. Karina ya sacó sus cupcakes. ¿Te das cuenta que está crudo? Sí. Ya. ¿Qué hago? ¡Mételo de nuevo! ¡Vuélvelo a meter! Esos cupcakes no se ven dorados. Me falta un poquito de cocción. Otra, no sé qué es, no sé hacer esta vaina. Gracias al jurado que me avisó que esos cupcakes estaban crudos. Cuéntame cuál va a ser el secreto de tu cupcake para convencer a nuestro jurado de no tener que irte a sentencia y pasar por noches como la de ayer. Va a quedar rico, muy rico, pero sobre todo va a quedar hermoso. ¿Por qué me apagaste la cocina? Peláez, vete de aquí, por favor. No, ¿por qué? Ay. Si estamos en un buen momento. No, anda para allá, que me apagaste la cocina. Aprovecho para decirles a todos que quedan 30 minutos. Quedan 30 minutos, Corina. 30 minutos, ¿cómo lo ves? Tiempo más que de sobra, ¿eh? Cuidado, ya. No. Aléjate. Ya, está bien, me voy. Siempre tan simpática. Has disfrutado pegándole a la piñata hoy día sí, con mi encantó, cara. Me encantó, muy mal, Corina, me encantó. De verdad, muy mal. Muy bueno, divertido. Buena suerte. Adiós. ¿Qué hago con esto? La más.
y que no se queme, o sea, el fuego tiene que estar lento porque si no el jurado... Ah, parece, ¿cómo se llama? La cacerola de una bruja. Y no lo digo por la persona que esté, que está cocinando, digo por la cacerola. Oye, ¿qué has dicho? No seas atrevido, ¿ah? Dime algo bonito. Por la pócima mágica y maravillosa. Por la pócima mágica y maravillosa que está ahí adentro, que es evidentemente como la persona que está cocinando. Ya, entonces, esto hasta que se deshaga, ¿será que tenía que picarlo más chiquitico? Yo lo veo suficientemente chiquito. Esto está muy grande, ¿no? Sí, porque no se va a hacer rápido. Lo tengo que cortar más chiquito. Sí, la voy a sacar. ¿En qué se inspiró para hacerse eso en la cabeza? ¿O fue simplemente el hecho de que perdió una apuesta? ¿En qué me inspiré, hermano? No, sí. No he perdido ninguna apuesta. Lo que pasa es que hay que innovar, hermano. Ya quisieras, querido loro con barba. Así como, innovamos acá en el Gran Chef, sí, con platos culinarios para sorprender a nuestro público y estar recontra contento, yo estoy sorprendiendo con mi corte, mi papito. Muy bien, muy bien. Por supuesto que voy a terminar de hacer mi cupcake, porque un cupcake a mí no me va a ganar. Participantes, quedan 10 minutos. ¡No! 10 minutos, vamos, buena suerte, sí se puede. Leila es súper metódica para trabajar y está malandando muy bien la masa elástica. Aparte que me imagino que con esas manos que han defendido al Perú. Sí, es verdad, es verdad. ¿Ven? Para algo sirven las manos grandes. Para amasar. Muy bien, ¿eh? ¡No! ¡Ay, pensé que era Peláez, perdón! Lo siento, pensé que era Peláez. Ay, ¿por qué tiene que venir a mi estación? Dios mío, todavía no descargué mi furia. ¿Tienen otra piñata, de verdad? Necesitas tener 10. Va uno. Va uno y ni siquiera tiene el color correcto. Porque lo tuyo es la selva, ¿no? Nosotros esperamos mucha vida en este cupcake. Plantas, ¿sí? Tropicales, animales, plantas tropicales, rugidos, animales, aves cantando. ¿Todo eso? Todo eso. ¿De verdad? Nati, yo me estoy esforzando, ¿eh? Te lo juro. Como te prometí, pero... me está superando, creo. Pero vamos, hasta el final. Podemos. Juntas podemos. Colorante, colorante. Azul, rojo. A mí me encanta el rojo. A mí me encanta el rojo. Una pregunta. Pregunte con confianza. ¿Miguel? Sí, Miguel me llamo. ¿Usted? Javier Macías, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Qué has usado para que no se te pegue la masa? Ah, este azúcar impalpable, caballero. No es azúcar, es harina. Buena suerte. Gracias, caballero, lo necesito. Masa, masa, masa que más aplaude. Masa que más aplaude, masa que más aplaude. Le mando la línea. Participantes, quedan 5 minutos. 5 minutos. Ya está, creo ya. ¡Ay, me quemé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Natalia! ¿Qué Natalia? Natalia Málaga. Natalia, ¿y es dónde va Natalia? ¡Ah! ¡Eso faltó! ¿Ven? Se me ha prendido. Le gusta el vóley, creo. Friegue y friegue, Elena. Creo que la mermelada está un poquito dura. ¿Y los astronautas? No hay. Naves espaciales, astronautas, anillos de Saturno. Nada de eso. Ahora viene Macías a decir, ¡ay, está horrible, está feo! Porque Macías así le gusta hablar, ¡ay, está feo! Ahora, Macías, ¿qué tal? Qué hermoso habla usted por acá. ¿Cuál era tu temática? Usted tranquilo, todavía no termina, papito lindo. ¿Cuál era? Música.
Música, sí. Música criolla. Y no bache, música, cualquier música. No veo demasiado Perú en estas cupcakes. ¿Y qué es esto, rojo? Buena suerte. Gracias, mi rey, te amo. Espectacular. ¿Qué le está poniendo a Serrín? Oro, oro. Ah, oro, oro. Claro. Princesas. Ay, ala, las princesas tienen mucho claro oro. Sí. Oros, oros para todos. Participantes, queda un minuto, 60 segundos. Vamos, buena suerte. Javier Macías, me da la sensación que lo único que vas a ver de la selva esta noche va a ser el color verde. ¡Bum! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, a emplatar, señores, a emplatar. 14, 13, 12, 11, 10, 9, emplate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Manos atrás. Muy bien, participantes. Jurado Macías, esto es lo que yo llamo arte culinario, de verdad. Son obras de arte, ¿eh? Bueno, hay zapatos que son arte, hay sillas que son arte. Si tú quieres decir que vamos a comer algo parecido, podría ser que sea arte, efectivamente. Muy bien, muy bien. Lo veo convencido y eso me gusta. Muy bien, participante Chihuahua, excelente trabajo, espectacular. ¿Cuál era su temática? El espacio. El espacio, y usted lo ha plasmado en esos cupcakes, sí. ¿Eh? Mis asteroides con su lucecita. Ah, caramba, sí, sí, se ve, sí, eso es lo que lo se notas, ve aquí. Lo notas, ¿no? Estupendo. Gracias. Muy bien, ha llegado un momento que a ustedes les va a encantar, el momento de degustar uno de esos deliciosos cupcakes. Por favor, participante Vergara, levante uno de sus cupcakes y métaselo a la boca. Me lo zampo. Ahí está, pruebe su quequito. A ver, quiero verlo deleitarse. ¿Cuál es el secreto de su cupcake? El secreto, mucho amor y sabor. Se ve, sí se ve. ¿Me lo zampo todo? Proceda, proceda. Y ustedes también, por favor, participante Rivadeneira, ese universo selvático, verde, una maravilla, hermoso, chico. Maravilloso. A ver, participante Rivadeneira, háblenos un poco de la decoración del cupcake que usted está comiendo. Ok, primero decidí hacer un mármol. ¿Cuál enseño? No, el que usted está comiendo, no el otro. El que usted está comiendo. Decidí hacer un marmoleado. Ah, ese es otro. Ah, ya. Sí, un marmoleado. Ajá. A la base. Muy bien. ¿Verdad? Para que tenga un toque de arte. Ajá. Arte vivo. Lo puse bien verde la otra masita y hice unas hojitas hermosas puestas muy delicadas. Entonces, algunas tienen hojas, algunas tienen lo que simulan plantas y otras son solo el marmoleado para que puedan ver mi obra de arte. Qué bueno, bueno. Un buen autobombo, ¿eh? Yo solamente he visto que ha tirado un montón de pintura verde encima de su trabajo. No, yo lo hice a propósito. Es que lo mío es puro arte, arte abstracto. ¿Ustedes conocen de arte? Bueno, miren mis cupcakes. Karina Calmet, por favor. La reina del Quiero gran chef. Quiero verla comer uno de sus deliciosos cupcakes. Por favor, maravíenos, maravíenos. No, están tan buenos todos que no sabe cuál comer. No, es que estoy dejando. Es que háblenos estoy dejando un poco para de la jurados. Decoración, por favor. Bueno, a mí me gustó mucho que en la cajita que nos otorgaron habían cosas bien bonitas, adornos, brillantes. Entonces yo me inspiré, a pesar de que vi que estaban rajando de lo que estaba haciendo con tanto cariño. No estaba viendo así de poner verde, blanco, de todas las princesas, amarillo, corazones. O sea, yo escuché cosas que no quería escuchar. Pero explíquenos. Y puse mucho así oro de las coronas, de las princesas y los príncipes. O sea, digamos que a usted le tocó princesas. Princesas. Y eso es lo que usted ha plasmado ahí, sí, utilizando sí. El oro. El oro, ¿no? De los castillos y los palacios. Como el vehículo para que nuestro distinguido jurado se compadezcan un poco, claro. Que ahí hay y nos sigan rajando.
Muy bien, por favor, proceda, cómalo, degústelo. ¡Uy, qué maravilla! No. Estos cupcakes están muy ricos. Participante Chihuahua, háblenos un poco de su cupcake, de su quequito. Mientras lo prueba, cuéntenos la mezcla de sabores que nuestro distinguido jurado va a poder encontrar en su queque. Bueno, yo hice mi quequito, mi cupcake, sí. ¿No? Entonces, pude seguir el proceso tal lo indicado. Y a la hora de decorar me tocó espacio, entonces hice el cielo, lo notan, ¿no? Bueno, el cielo. Se podría decir que sí. Entonces es son como asteroides. Despejado. A mí me gusta mucho el principito, entonces por ahí me fui, ¿no? Claro. El principito no está parado en un asteroide, claro, ya, pero esta vez lo puse celeste. Este está relleno de fresa, mermelada de fresa. No. Espectacular. Y algunos otros, ahora no sé cuál es cuál, perdóneme, del manjar blanco, que me ha salido buenísimo. ¿Ve? Está rico mi cupcake. Muy bien, muy bien. Todo se come. Bien, bien, coma. Pero coma. Nada se rompe. Bien, bien. Muy... muy bien. Dicho esto, es momento de que nuestro distinguido jurado pase por sus estaciones para evaluar esas obras de arte culinario. Buena suerte, querido jurado, buena suerte. Muy bien, vamos a probar primero los cupcakes de Karina Calmet. Yo creo que si esto fuese un cumpleaños, Javier Macías se va. Muy dulce, perdón. Le ha dicho que está muy dulce, normal, ¿no? Es un postre. Karina, me gusta tu decoración. Siento que, o sea, como si te hubieras juntado con tu hijita a hacerla y entre las dos hubieran hecho algo así muy casero. Perdón, Nelly, pero la hijita cocinó. Estoy hablando de el plato, ella. No de, de este lado. Ella. Vamos a ver. Gracias, Nelly Rosinelli. Es esponjoso. Está esponjoso, como debería estar un cupcake. A mí me gusta. Creo que Karina Calmet podría tener futuro en la preparación de cupcakes. Y eso que ha dicho que esta es la primera vez que los está haciendo. Hay un medidor. Entonces, yo creo que, no sé si es que se corre. El bizcochuelo te salió súper bueno. Sabroso. Sí. El bizcochuelo está bueno. La mermelada no. Ay, esa masa. A mí me gusta el cupcake con la masa tipo. De repente sí usaste las proporciones adecuadas, pero te descuidaste en algún momento y se evaporó demasiado el líquido y concentraste demasiado. Y eso te ha quedado, mira, es muy, muy dulce. Hay un aparatito que tenemos acá para medir y creo que no uso bien, no sé usar bien las medidas. Dejando la mermelada. Sí, pues. Pero tu bizcochuelo está bueno, gracias. Bueno, al menos el queque parece que está suavecito. Leila, a ver, aquí el espacio. Yo creo que aquí hubieras tenido una oportunidad de poner una luna, una estrellita, tantos otros elementos del espacio, porque aquí veo solo color celeste con un poco de papel platino. Pero vamos a ver qué tal el sabor. Ahí está. El queque de Leila Chihuahua. Parece que va a necesitar un poco de líquido la jurado Rosinelli. No puede ni pasarlo. Tu mermelada no está mal, pero el bizcocho está demasiado... ¿El mismo tiempo que en 15 minutos? No, eso es cantidad de ingredientes, no es cocción. Vamos a ver qué piensa Javier. Ay, señorita, pero un poquito de agüita, ¿no? Para que resbale. Eso. Te felicito. Creo que realmente has entendido la asignación. Has hecho un asteroide. Parece que se le ha quedado un poco de asteroide en la boca al jurado Macías. Tampoco para exagerar, ¿no? O sea, si esto mismo lo hubiera rellenado con más manjar, por ejemplo, más que llegue hasta abajo, hubiera sido un poco más amable. Faltó un poquito de relleno. Bueno, mire, terminé, puse los cupcakes en los
platos, mi isla estaba toda limpiecita, todo en orden y por ahí la decoración, ¿no? O sea, eso me tiene que salvar. Ahora es el turno de Miguel Vergara. Te pregunté qué cosa era, cuál era el tema que te había tocado. Música del Perú. ¿Y qué tiene esto que ver con la música? ¿Qué música del Perú? Música nomás. Música. La música solamente que vive el Perú, pues no. O sea, me inspiré en Cajamarca. Porque mi papá es de Cajamarca, se le indica. No ve temática musical, pero yo sé que usted escucha temática musical. Este es un carnaval. La vida es un carnaval, como decía Celia Cruz. Eso. ¿Y qué pasa en Selendín, que es como esto? Claro, lo que pasa es que hay bombardas, todas esas cositas. Con todo respeto que se merece usted, jurado Javier Macías, en eso me inspiré. ¿Y tú eres de Chiclayo? Soy chicleano, pero mi papá es de Cajamarca. Ya. Por eso me inspiré en eso. ¿Y tu abuelo de San Martín? No sé, mi abuelo de cualquier será. Cosa. La verdad, con todo respeto, no he seguido el árbol. ¿Se comió todo el cupcake? ¿Qué ha pasado aquí? La decoración no tiene ningún sentido con la música. Pero el sabor de tu cupcake y la textura está buena. Si ya como dice que el sabor es bueno, voy por un puntito. Miren, esta es la esponjosidad que yo espero de un cupcake, de un pastel. Esta. Buena textura de la mermelada. Y este es el que hizo con aceite. Y buen sabor. Te jugó en contra la decoración nada más. Pero buen sabor, Miguel. Gracias. Esto es lo que me ha gustado de tu cupcake. ¿Y el relleno? Es que le eché un poquito. Usted justo agarra el que no tiene el dulce. Justo. Pero pruebe otro, pues. Por favor, ¿podría probar esto, aunque sea? Perdón, chicos, pero ya esto me lo tomo un poco más personal. Ahí está el rellenito. El rellenito, ahí está, pues. Ahí está el rellenito. Parecen esas galletitas de la abuelita, exacto, ¿no? Que tenía un... Lo que pasa es que no se intoxiquen los niños en la fiesta infantil. Es un juego, ¿quién encuentra el relleno? O sea, ¿cuánto hiciste de mermelada? Hice bastante. Dos cucharadas. No, lo que pasa, no es que me justifique. O sea, señor, lo que pasa es que quiero probar la mermelada. Pero pruébelo, pues. Pruébelo. No es que me justifique, lo que pasa es que me... Okay, ahí está. Bueno, ya, ahí está. Okay, ya. Es que me jugué en contra lo primero que elegí, ¿verdad? ¿Cómo Miguel Vergara puede defender esa cantidad de relleno? Este tipo es un espectáculo. ¿Puedo probar tu mancar? Por favor, caballero, pruébelo. Uy, que no, la cancha. Sí. Parece la salsa de nueces de la que estábamos hablando. Uy. La salsa de chamel con nueces. Pero pruébelo aunque sea un poquito, pues. Eso no es manjar, man. Esto no es manjar blanco. Lo siento, pero yo no pienso igual que mi papá. Por mi madre, ojalá me salve de sentencia. Vamos con la última participante, Corina Rivadeneira. Veo pocos animales en esa selva, ¿eh? ¿Cómo sé que esto es selva y no una cancha de golf? O el jardín de mi casa. Mira, a mí me podría quedar una decoración hermosa, pero necesito tiempo. Con la gente contándome aquí en el oído, 20, 19, 18, 17, es imposible. No puedo ni pensar así. A ver, la prueba que hicimos allá, otro. No. ¿Cómo no? Otro. Yo pensaba que sí estaba bien. Un poquito relleno le pone. Pero se ve bien, Gabito. Pero ¿cuál es la gracia de comer un cupcake relleno si no tiene...? Mira, tienes... ese tenía... Un poquito. Ese tenía. ¡No! Pero qué tacaña, perdón. No, pero es que yo pensaba que había entrado bastante. ¡Ay, yo te ayudo! Creo que ella y Miguel Vergara estaban haciendo una competencia de quién ponía menos relleno. ¡Mira! Mira, tú lo estás abriendo a propósito, okay, en la puntita de abajo, ¿viste? 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 Mira, 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 mira. Bueno, si lo miras de cerca, parece que hay un poco más de relleno. Buena textura. Esponjoso. Esto es manjar. Sí, ¿verdad? Primero le he echado manjar y después le he echado la mermelada. Y después otra vez manjar. Sí. Al parecer, el bizcocho en esa selva es lo único rescatable. Mira, Corina, te felicito por dos cositas. Has mejorado
hay un manjar blanco decente, no increíble, pero decente, decente. Eso es bueno. Pasitos de bebé, de poco, estás lográndolo. Y tienes la mejor mermelada de todos. Hoy día. Te felicito. Gracias. Me ha parecido que me he quedado sorprendida con los participantes que para mí tienen el mejor sabor porque era por los que menos apostaba. Y me da mucha pena porque la participante a la que yo le ponía todas mis balas me dio un producto que casi me mata. El que me tocó picante fue una locura, me sorprendió un montón. Pero sus mermeladas y caóticas, ¿no? Las mermeladas creo que les ha fallado fuertemente y creo que por eso no puedo salvar a algunas personas que tenían un buen bizcocho. Y la mermelada no es algo tan difícil de hacer, de lograr, es súper sencillo. A mi parecer han fallado más en la textura que en el sabor, pero es verdad que alguna ha sido muy dulce. Algo que hay que decir es que qué roñosos con los rellenos, qué decepcionante morder algo que debe venir con un relleno que se supone que es abundante, delicioso, que es una promesa de felicidad y te encuentras con el desierto. A mi parecer ha sido un mal manejo el uso de la manga, si les ha jugado en contra para el relleno. Sí, no, es que no hay necesidad, el bizcochuelo es tan suave, un buen bizcochuelo es tan suave que no hay necesidad ni siquiera en la boquilla, ¿no? Pum, lo clava y entraba súper bien. Me gustó mucho una costra de uno de los participantes. Realmente me encantó. O sea, y creo que fue el único que logró. Logró esa costra, sí. Eso se llama reacción de Maillard, ¿no? Que es esa caramelización que se da. Eso en los queques y los bizcochuelos es una maravilla. Es la mejor parte. Es una mejor parte. Y el bizcochuelo cumplía porque estaba aireado. Había usado un aceite diferente, pero un aceite de calidad y que no lo percibí como algo negativo. No, al contrario. Los bizcochos con aceite de oliva pueden funcionar perfectamente. Tal cual. No siguió la receta para variar, pero logró un buen resultado. Entonces ya sabemos quiénes van a sentencia. Sí, está claro. Perfecto. Muy bien, queridos participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y estamos listos para conocer quiénes serán las dos personas que serán salvadas y las dos personas que irán a noche de sentencia. ¿Estamos listos? Querido jurado, por favor, antes de conocer el nombre de las dos personas salvadas y dos personas sentenciadas, por favor, su devolución sobre el trabajo de los participantes. Karina, el bizcocho estaba bien, pero el relleno, Dios mío, se pegaba en las muelas, excesivamente dulce, una textura gomosa. Hay que prestar más atención. Corina, me gustó la esponjosidad de tu cupcake. Sin embargo, esperaba más de ti porque te considero una chica creativa en la decoración. La decoración me decepcionó. Simplemente usar ese color verde, sin meterle otro color con la temática que tenías para desplegar la imaginación a mil, fue una decoración muy pobre. Leila, siento que has estado más lejos de tu zona de confort que ayer, ¿no? Que has hecho que ayer en cocina te sentiste un poco más cómoda y hoy en pastelería has estado un poco más en un área que no es la tuya. Dentro de todo has vuelto a trabajar en orden y limpio, es algo que recalco y que espero que los demás participantes aprendan de ti. Pero tu bizcochuelo estaba muy apretado, quedó muy duro y en la decoración que pensé que ibas a, con el beneficio que habías tenido, pensé que ibas a aplicar más tiempo en tu decoración y en lograr algo que realmente nos remita al espacio, no a un cielo nada más, ¿no? Miguel, el sabor estaba bien. El bizcocho era riquísimo, la verdad, pero el relleno es como que te invitan a una fiesta y que no haya ni música, ni nadie, y todo esté horrible. Creo que la promesa de un cupcake ha sido algo que claramente no has podido cumplir, ¿no? Muy bien, después de las amables palabras de nuestro jurado Macías, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada. La primera persona que va a sentencia la noche de hoy y que podría ser eliminada y dejar el gran chef
Muy bien, después de las amables palabras de nuestro jurado Macías, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada. La primera persona que va a sentencia la noche de hoy y que podría ser eliminada y dejar al gran chef Leila. Leila, primera sentenciada de la noche. Así no es, ¿ah? Yo me esforcé. Los tengo vistos a todos. Pucha madre. Y eso que tenía el beneficio. O sea, imagínate. Bueno, ponerse las pilas, campeona. Vamos, que sí se puede. Después de este trago amargo, es momento de conocer quién será la primera persona salvada de esta noche. La primera persona salvada de esta noche, para mí, su bizcochuelo tenía uno de los mejores sabores. Se salva esta noche. Corina. Muy bien, felicitaciones. Gracias a Dios, cada vez me va mejor. O no sé si los que están conmigo son peores que yo. Bien, mi batería, mi barrio, mi barrunto, salvadita, esa es. Ahora queda Karina y yo. Dios mío, mis Perú y mis barrios. Primera salvada de la quinta ronda del gran chef famosos, ¿eh? Corina, ¿está usted contenta? Es que ni me lo creo. Te juro, ni me lo creo. Pero bueno, gracias. Estás luchando, se nota. Sí, la estoy luchando. Karina Calmet y Miguel Vergara, un paso adelante, por favor. Bueno, a mí me toca decir el nombre del siguiente sentenciado. Ambos han hecho buenos bizcochuelos. Miguel, la costrita de tu bizcochuelo estuvo increíble, pero la verdad, le faltó relleno. Había abierto un montón de bizcochuelos buscando relleno. Podías haber metido un poquito más al fondo la manga y hubiera sido perfecto. Y tú, Karina, has hecho un buen trabajo. Me dio gusto que sea la primera vez que haces un bizcochuelo, un queque, y que te haya salido. El bizcochuelo estaba bueno, pero estaba muy apretado esa mermelada y el otro estaba muy líquido. Así que el sentenciado o sentenciada esta noche, por poco, es... No nombre el maestro Bocchio, será salvado. Quien nombre irá a una noche de sentencia y podría ser el quinto eliminado del gran chef famosos. Ay, este es el momento que siempre detesto. Va a sentencia. Va a sentencia. Karina. ¡Bien! 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 ¡Salvado! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Es pa! ¡Ah! Ahí está el crocantito, pe batería. Bien, Miguelito, vamos. Yo te quiero mucho, Miguelito. Vamos, que sí se puede. Muy bien. Tremendo programa el que hemos vivido esta noche. Tremenda fiesta infantil la que hemos hecho aquí en el Gran Chef Famoso. Y mañana, ay, 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 lo que hemos preparado para ustedes. Una nueva noche temática. Noche con temática de la Ciudad Blanca. Va a estar increíble. Nos vemos mañana. Esto fue el Gran Chef. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!